Palabra de Dios a través de los labios del pastor Luis Alberto Gutiérrez. La palabra de Dios hoy está en la carta a los Romanos, capítulo 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es Dios y creyeres en tu corazón que Dios mismo se levantó de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartirla.